Hace unas semanas, Irungo Harrera Sarea, la red acogida de Irún, denunció que un variable número de personas se había quedado en la calle sin poder hacer uso de los recursos habilitados para estas personas en Irún. Usted hizo unas declaraciones públicas en relación con la posibilidad de acceso de estas personas a estos recursos, básicamente afirmando que no cumplían los requisitos de acceso y que esta red de acogida, Irungo Harrera Sarea, había incitado textualmente al uso de estos recursos a sabiendas de la falta de cumplimiento de estas personas de los requisitos necesarios. Cuando se han visto cerradas las fronteras, cuando se ha limitado la movilidad, siempre hemos estado atentas a las respuestas que se necesitaban en cada momento. Deduzco por sus palabras que desde luego no tiene ningún ánimo de reconocer que sus declaraciones en relación con la labor que hacen los voluntarios y voluntarias de la red de acogida es de reconocer. No puede ser que se nos pongan delante del recurso de Irún, de Cruz Roja, personas que saben perfectamente que ese recurso no está destinado para ellas. Suponen que esas personas durmieran en esa calle, así como también mujeres que esos mismos días quedaron en la calle porque detenidas por la Policía Nacional no tuvieron oportunidad de tener acceso a los recursos habilitados en Irún porque no existen vías para redirigirles o derivarles a recursos existentes en Irún, sino que lo tienen que hacer los propios miembros de la red de acogida. Existen huellas de color en estos momentos en la ciudad habilitadas por parte de la red acogida para guiar a los migrantes en tránsito a los recursos habilitados en la ciudad de Irún. Si estas huellas de color, así como los propios voluntarios, no existieran, difícilmente los migrantes en tránsito sabrían de la existencia de estos recursos transitorios. En cualquier caso, la situación de los migrantes en tránsito en Irún es vergonzosa, ya sea porque incluso existen devoluciones en caliente en la frontera, como vídeos y fotografías por parte de la policía francesa deteniendo discriminatoriamente a migrantes en tránsito y devolviéndolos, por tanto, haciendo devoluciones en caliente en la frontera, y no ha habido en este sentido las declaraciones y las denuncias contundentes por parte del Gobierno vasco por lo que supone de falta de humanidad para estas personas.